Stop. Si no respetan estas dos señales, esto se puede pasar. Sí, eso es una gran verdad. Aparte de los programas que se hacen dentro de la escuela, cuando viene educación vial, todo el tiempo se les está explicando y se está incentivando inclusive a que ellos en la casa reflejen ante los padres de todo lo que vivencian en la escuela. Y bueno, a veces somos los adultos los que muchas veces no escuchamos a nuestros hijos, ¿no?